Entonces, como bien ha dicho David, al cual le agradezco la invitación para poderos charlar de los temas que llevo en mi agenda investigadora, pues yo estoy en el Centro de Estudios Demográficos, soy doctor de aquí de la Autónoma y llevo ya pues, un tiempecito aquí en el centro. Y habéis tenido gente que también está trabajando, investigando en el centro, entonces ya supongo que localizáis lo que quiere decir el Centro de Estudios Demográficos, dónde está. Ah, habéis estado. Bueno, pues entonces ya sabéis mucho, lo localizáis y todo. Entonces, pues básicamente sí, hago investigación en demografía urbana, estudio los procesos residenciales que hay en la ciudad, todo esto lo asocio al cambio social y a las noticias que llevamos un par de años, tres años, que nos hablan sobre los procesos de segregación en la ciudad, la gentrificación, la polarización, el mercado de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poquito una recopilación de todas las líneas de investigación que estoy llevando en el Centro de Estudios Demográficos, pues es la que os voy a, lo que os voy a explicar, ¿no? Entonces tiene un título como muy genérico, ¿no? Hacia unas ciudades más polarizadas. Y pues bueno, nos va a hablar un poco de los retos sociodemográficos en un nuevo contexto urbano, ¿vale? Os voy a explicar también por qué esto de nuevo contexto urbano, ¿no? ¿Por qué considero que las ciudades españolas están en este nuevo contexto urbano, ¿no? Pues aquí básicamente dos puntos que considero que son nuevos, y ahora cuando veáis la escala temporal pues podréis decir, ah, bueno, pues realmente sí que es nuevo, ¿no? A veces los investigadores tenemos la tendencia a decir que todo es nuevo, pero en este caso ya veréis que es una ruptura como de 40-50 años en el patrón actual, ¿no? Entonces, nuevo contexto urbano en el sentido de que estamos llegando hacia unas regiones metropolitanas que consideramos maduras, ¿no? En las últimas décadas, creo que tenemos por aquí, que sois de diferentes lugares, ¿no? Algunos sois más del contexto español y conocéis cómo se han movido las ciudades en los últimos años, otros América Latina, Italia, me han dicho también, pero bueno, yo, si tenéis alguna duda, me interrumpís, porque asumo que los que sois de aquí pues lo tenéis muy presente con las burbujas inmobiliarias del pasado, etcétera. Pero bueno, básicamente hemos tenido en las últimas de 1940, 50, la expansión de las regiones metropolitanas, como el territorio metropolitano iba creciendo muchísimo, y entonces ahora pues parece que la dinámica demográfica también nos anuncia que esas regiones metropolitanas que se habían expandido y que todos los investigadores nos dedicamos a mirar cómo iba creciendo la mancha urbana, pues ahora ya esa mancha urbana metropolitana parece que viene a moderarse, a no crecer más, y que tendremos otras dinámicas dentro de esa metrópolis, ¿no? Y os voy a un poco justificar por qué desde la demografía pensamos que llegamos hacia esa nueva etapa de madurez metropolitana, ¿no? Y la otra es el tema de la movilidad residencial, ¿no? Hemos vivido en esas metrópolis la suburbanización, ¿no? Muy bestia desde los años 60, 70 y en los 80 y 90 sobre todo, hasta el estallido de la burbuja, cómo la población de los centros se iba hacia las zonas periféricas suburbanas. Pues eso también parece que está cambiando bastante, ¿no? Entonces vamos a ver algunos gráficos, entre ellos algunos de Mataró. Entonces, una vez os haya explicado por qué considero que tenemos un nuevo contexto urbano, pues vamos a ver cuáles son los principales retos sociodemográficos que se van a dar o que se están dando en ese nuevo contexto de ciudad, ¿no? En esa nueva ciudad, esa nueva metrópolis con unas reglas del juego un poco diferentes, ¿no? Entonces vamos a hablar del tema de la atracción de talento y cómo ese talento, esa clase creativa, que a lo mejor ya habéis tratado, habéis visto que algunos autores hablan de esa clase creativa, pues también generan zonas de exclusividad del mercado de la vivienda, de exclusividad de residencia y de exclusión, ¿no? A la vez exclusividad y exclusión. Eso nos llevará a hablar de... Realmente estamos ante unas ciudades que ya son segregadas, ¿no? En el caso de Barcelona, que es de la que más vamos a hablar, ya son segregadas. Estamos segregando más, estamos polarizando más estas ciudades con la dinámica residencial como mecanismo que perpetúa o equilibra las diferencias socioeconómicas en el territorio. Luego hablaremos de sustitución de población, que normalmente la englobamos dentro del concepto de gentrification, de gentrificación, y también de la renovación de población, que es algo que los demógrafos también nos gusta incidir, ¿no? No todo lo que vemos en la ciudad siempre es una sustitución de la población. También hay algunas dinámicas asociadas al cambio del ciclo de vida que pueden estar más relacionadas con la renovación más que con la sustitución. Y luego un tema que creo que también es muy vigente y que puede dar a debate y que lo vemos cuando nos movemos por una ciudad como la de Barcelona, que es el tema del turismo urbano,
y cómo eso incide en los cambios en los barrios, en los territorios, ¿no? ¿Eso es gentrificación? ¿Es otro tipo de gentrificación? ¿Cuáles son las similitudes entre la gentrificación clásica y esta gentrificación turística, ¿no? Entonces es un poco, vamos a intentar hacerlo en 40-45 minutos, lo cual también es un reto, no sociodemográfico, sino un reto de la presentación. Venga, la primera parte, un nuevo contexto urbano. Y como os digo, básicamente yo lo defiendo a través de dos ramas principales. Lo que os comentaba de un territorio metropolitano ya consolidado y de unos patrones residenciales que ya no son tan clásicos como el de la suburbanización, sino que hay muchas capas jugando a la vez, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primero, por el tema de esa consolidación de la mancha urbana en las metrópolis españolas, ¿no? Aquí tenéis tres gráficos que vienen a hablarnos del periodo de la expansión metropolitana, ¿no? Este es el caso de Barcelona, Madrid y Valencia. Tenemos en esta línea con el cuadrado, ¿no?, o el rombo, que es la población que vivía en las zonas centrales de las metrópolis españolas, tanto aquí Barcelona, Madrid, y Madrid es esta, y Valencia. Madrid es esta, perdón. Y Valencia es esta, el centro metropolitano es la de la redondita. Esta es Barcelona, Madrid y Valencia, ¿vale? Entonces vemos, básicamente, si solo nos fijamos en esta primera línea de la redondita, que a partir de 1980 la ciudad central o bien se estabilizó de población o bien descendió. Eso es básicamente porque se acabó de edificar en las zonas centrales y se empezó a edificar en las regiones metropolitanas. Todas las personas que no encontraban vivienda en los centros urbanos, porque ya estaban colmatados, ¿no?, ya no había dónde edificar, las generaciones del baby boom se tenían que emancipar, etcétera, etcétera, no encontraban vivienda en el centro y acababan desplazándose a las periferias urbanas, ¿no? Luego llegó la migración internacional y también generó más tensión en el mercado de la vivienda, más población que se iba hacia esas regiones metropolitanas que iban creciendo, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Esta es la segunda corona, que es la que más creció en la década de los 80, 90 y en la de los 2000, ¿no? Y ese es el patrón clásico de suburbanización que vemos en todas las ciudades del mundo. En el caso de las ciudades españolas, pues incrementándose en los años 80 cada vez más lejos, ¿no?, segundas coronas metropolitanas, y eso dio lugar a un cambio en la distribución de la población dentro de la región metropolitana. En 1950, casi el 60% de la población que residía dentro de la región metropolitana de Barcelona residía en la ciudad central. 6 de cada 10. Si tú venías a la región metropolitana y preguntabas a alguien en el aeropuerto al azar dónde vives, un 60% de veces te dirían que vivían en la ciudad de Barcelona. El 40% restante, pues en Santa Coloma, o en Tarrasa, en Montornès del Vallès, etc., ¿no? Y en Madrid, como es un municipio central más grande, el municipio central, casi el 90% de la población que vivía, en este caso son las provincias, ¿no?, enteras, pues vivía en la ciudad central de Madrid. Todo eso cambia con la expansión metropolitana, ¿no? Llegamos al año 2011, en el caso de Barcelona, ya son minorías. Si tú vas al aeropuerto y preguntas al azar a los barceloneses de la provincia, lo menos probable es que te digan que son de Barcelona ciudad, te van a decir de otros municipios. Solo menos del 30% de la población vive en la ciudad central. Y en el caso de Madrid ha pasado del casi el 90% a 50%. La mitad de la población de la Comunidad de Madrid vive ya fuera del municipio de Madrid. Claro, eso ha sido una tendencia en 50 años, de 50 a 60 años, ¿no? Uno podría pensar que esta línea va a tener que continuar hacia abajo, ¿no?, porque puede crecer la zona suburbana y esta línea, pues, que continúe su tendencia para abajo. Lo que venimos a decir un poco los demógrafos con proyecciones de población, que creo que el otro día Juan Antonio os comentó algo de la creación de viviendas y de la demanda de viviendas y tal, es que estas regiones metropolitanas ya están consolidadas o están muy cerca de la consolidación porque llegan a la emancipación residencial generaciones mucho más pequeñas y por tanto la demanda va a ser pequeña, ¿vale? Hemos visto un poco la historia y ahora vamos a ver lo que está viniendo, ¿no? Estos son los años 90. En los años 90, esta es la pirámide de población de la provincia de Barcelona. En los años 90 teníamos por aquí una franja de población entre los 10 y los 25 años, que era más de 1 millón de personas en la provincia de Barcelona, y estas personas llegaba un momento que se tenían que emancipar, eran generaciones muy llenas,
nacidas a finales de los 60 y de los 70, que se tenían que emancipar, y tal y como estaba estructurada la región metropolitana, no había vivienda para tanta población, ¿no? Entonces, además, llegó migración internacional a construir vivienda para estas personas que necesitaban vivienda, con lo cual la presión sobre el mercado también aumentó, ¿no? Eso es, digamos, que es lo que justifica un poco la burbuja inmobiliaria en términos demográficos, ¿no? Más otros elementos coyunturales, que si el tema de las hipotecas fáciles y demás, todo esto estalla esa burbuja, ¿no? Entonces, esto eran los 90, y eso es lo que vivimos en los años 90 y principios de los 2000, cuando mucha gente buscaba vivienda y se iba a vivir a esos municipios suburbanos, ¿no? ¿Qué viene justo detrás de los años 90? Aquí ya se empezaba a ver generaciones muy, muy, muy pequeñas que nacieron en los años 80, ¿no? El descenso de la fecundidad en el caso de España, en el caso de la provincia de Barcelona en especial, fue tremendo. Ya veis que en solo 10 años son generaciones casi la mitad. Ya veis que aquí es un 4,1%, aquí es un 2,1%. En solo 15-20 años hubo la mitad de nacimientos, ¿no? Eso tiene una incidencia, porque esta gente que en el año 90 tenía entre 0 y 4 años, llega a los años 2010 que le toca emanciparse, ¿no? ¿Y cuál es la situación que tenemos ahora? Estos ya se emanciparon, muchos de ellos en municipios suburbanos, y les toca a todos estos emanciparse, generaciones mucho más pequeñas. Puede que llegue migración internacional, pero en ningún caso va a llegar a lo que a generaciones tan, al número de personas que había en las generaciones anteriores, ¿no? Y luego tenemos otra novedad, y es que aquí todavía era una pirámide relativamente poco envejecida, pero en el año 2017, aquí pone 91, pero es 2017, aquí ya tenemos una cúspide bastante grande. Entonces, por aquí van desapareciendo los hogares, ¿no? Entonces, pocos que entran por aquí a la de emancipación residencial, que es cuando se generan nuevos hogares. Luego, por aquí también hay algunos divorciados que generan nuevos hogares, pero aquí es el momento en el que, en un contexto como el europeo, toda la gente busca una nueva familia, ¿no? Hay poca cohabitación intergeneracional, con lo cual aquí buscan un nuevo hogar, ¿no? Se emancipan, buscas un nuevo hogar, y por aquí van desapareciendo otros. Aquí son poquitos, aquí van desapareciendo cada vez más, y eso nos podría llegar a hacer pensar que va a haber un equilibrio entre la demanda neta de hogares y la destrucción de hogares, ¿no? Entre la destrucción y creación. Ese tema de los hogares es lo que os voy a enseñar aquí. Generación neta de hogares entre el 98 y el 2014. Estas son las épocas de superboom por las diferentes coronas metropolitanas. Esta es la media de la provincia de Barcelona, de la región metropolitana de Barcelona, y este de aquí, el triangulito, es el del municipio central, que tiene una estructura todavía más envejecida que el conjunto de la provincia, ¿vale? Ya se ve que durante los primeros años de este periodo analizado, 98-2002, se generaban como un 3% de hogares anuales. Por cada 100 hogares que había, se generaban 3 nuevos, ¿no? En el caso de Madrid, la media era de más de 4%. Todo esto era la unión de los baby boomers que tenían que emanciparse más la migración internacional que llegaba. Pero ya veis que la línea va hacia abajo de una forma brutal. Aquí también hay que sumar que paró la migración internacional, pero cada vez esas generaciones más pequeñitas que habíamos visto que nacieron en los 80 y en los 90, les toca emanciparse, ¿no? Entonces, los demógrafos tenemos herramientas de proyección de hogares, ¿no? Y esto es lo que hice para el caso de la ciudad de Barcelona y de Madrid entre el 2015 y el 2025, con una hipótesis de migración muy baja, ¿no? Que era la que tenemos en los últimos años. Pero incluso si hay, bueno, aquí era nulo, pero incluso si hay un poco de migración, nunca se va a llegar a los niveles del 3% que teníamos en los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000, ¿no? Aquí estamos hablando ya de que la media es del 0,7% y bajando. Cada vez hay más desaparición de hogares por la cúspide, menos población llegando por abajo a las edades de emancipación residencial. Ya veis que en la ciudad central, tanto de Barcelona como de Madrid, en el año 2024-2025 va a ser casi neto. Van a desaparecer tantos hogares por la cúspide como por la parte de abajo. ¿Eso qué nos viene a decir? Pues yo utilizo el símil de aquí, de estos, igual soy muy jóvenes para recordar este tipo de puzzles. Aquí eran unos, así que eran chiquitines, que tú no el puzzle ya estaba, las piezas las podías mover, pero no se podía hacer el puzzle más grande, ¿no? Entre el año 50 y el año 2007, por así decirlo, el puzzle cada vez se iba haciendo más grande,
Ahora lo que tenemos es un puzzle del cual sabemos los límites y lo que interesa ahora, lo que es realmente importante, es ver cómo esas piezas se van a ir moviendo, cómo esa población, la población que sabemos que es de diferentes clases sociales, que tenemos ricos, tenemos pobres, tenemos muy educados, tenemos pocos, tenemos gente de una nacionalidad, de otra, cómo esas piezas se van a ir moviendo dentro de la región metropolitana. Y el símil de este puzzle es para decir, la región metropolitana ya está consolidada, ya sabemos cuáles son sus límites, y ahora se trata de mirar cómo esas piezas van cambiando. Aquí hay una pieza que siempre estaba vacía para poder mover, y yo es el que digo, el de las viviendas que todavía están vacías, que todavía no tienen inquilinos, ¿no? Que si uno se pasea por la región metropolitana, todavía hay muchos municipios que, heredados de la burbuja inmobiliaria, todavía hay muchos pisos, muchos esqueletos de vivienda, ¿no? Entonces todavía hay un margen para todos estos hogares que todavía se están creando, pues todavía hay un margen. La pregunta es, ¿esas viviendas vacías están en los lugares que ahora mismo la población está demandando? Probablemente no, ¿no? Y por eso se dan circunstancias como esa presión tan fuerte al mercado inmobiliario que está habiendo ahora mismo en la ciudad de Barcelona. Vale, una cosa que justifica ese nuevo contexto urbano. El segundo, cambio de patrones residenciales a nivel metropolitano. Aquí tenéis los dos periodos más expansivos, y este es el saldo migratorio de cada uno de los municipios de la región metropolitana, de los 165. Aquí tenéis Mataró, ¿vale? Pero básicamente, si miramos así en amplio estos dos mapas, vemos unos centros que perdían población por migración con sus regiones metropolitanas y unas periferias metropolitanas que ganaban mucha población, ¿no? Todo eso lo vemos tanto en el 98-2002 como hasta el 2007, ¿no? Colores rojizos en las zonas centrales, en los municipios centrales, y colores azulados muy intensos en este periodo, que quiere decir de una intensidad máxima, municipios pequeños que iban ganando cada año un montón de población, pues ya lo veis, azules, hasta el 2007. ¿Qué pasa a partir del 2007 con la crisis y con esa llegada de generaciones más pequeñas, a la emancipación residencial? El mapa cambia bastante. Donde solo veíamos azules en el pasado, reciente, ahora ya comenzamos a ver muchos municipios metropolitanos que pierden población por su saldo migratorio con el resto de municipios metropolitanos. Aquí, en estos municipios, ya veis que aquí era azul fuerte, estaban ganando mucha población cada año. En la relación migratoria ahora están perdiendo, ¿vale? Las zonas centrales pierden, pero ya no pierden tanto. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a restar este mapa con este mapa, a ver qué situación tenemos, a ver qué municipios han mejorado su saldo migratorio y qué municipios han empeorado su saldo migratorio. Este es el resultado. En azul están aquellos municipios que ahora tienen un mejor saldo migratorio que en el pasado, y en rojo todos los que han empeorado. Obviamente toda la región metropolitana, casi en su totalidad, ahora ya no ganan tanta población como antes. En cambio, los municipios del centro ya no están perdiendo tanto como antes o están ganando población, ¿vale? Donde había un modelo de suburbanización muy claro, que los municipios metropolitanos ganaban mucha población, eso se ha acabado. Y ahora tenemos municipios centrales que ya empiezan a ser más atractivos para el resto de la corona metropolitana. Una persona del Alt Penedès hace 15 años igual no se planteaba mudarse al centro urbano, ¿vale? Porque no era el contexto, no era el modelo más más típico. A lo mejor prefería comprarse una casa por aquí. En cambio, 10, 15 años después, pues mucha gente de estos municipios se plantea ir a la ciudad de Barcelona porque hay un nuevo paradigma más relacionado con la revalorización de los espacios centrales, con la reurbanización, con que está guay vivir cerca del cine, con que está guay vivir cerca de un montón de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco vemos en las zonas centrales que predomina el azul, que han mejorado su saldo migratorio en la relación migratoria, y también vemos algunos de los centros metropolitanos como Sabadell, que también ha mejorado, Granollers o Vilafranca del Penedès. Mataró está en unos niveles muy parecidos a los que estaba en los años de expansión inmobiliaria, pero eso no quiere decir, bueno, ahora os enseñaré primero Barcelona y luego Mataró, que no quiere decir que no haya pasado nada, que siga el mismo color. Y ahora vamos un poco a ver lo que pasa. Este es el caso de la ciudad central de Barcelona. En los años 2000 se iba mucha gente, que es esta línea roja, y llegaba relativamente poca gente. Pero ya veis que en poco tiempo, a partir del 2005, de hecho, las dos líneas se empiezan a unir y empezaban a converger. Algo tan típico que era que Barcelona perdiese población con su región metropolitana,
Pues a partir de 2005 eso ya se pone en duda y ya no pierde tanta población en relación a sus coronas metropolitanas. Y esta línea verde es la migración neta. En el año 2003 Barcelona perdió más de 20.000 personas que se en la resta entre las entradas y las salidas con su corona metropolitana. En cambio, en el 2014 solo perdió unas 2.000 personas. Y eso, la reducción fue tanto de población de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera. ¿Qué pasó en Mataró? Por si vais a estudiar temas de dinámicas residenciales y demás. Mataró tenía una dinámica muy interesante. Este es el saldo migratorio de Mataró. Desde el año 1998 al 2014, ganaba mucha población que venía de la ciudad de Barcelona, ¿vale? De los municipios de la comarca del Barcelonés, ganaba bastante población en el saldo migratorio. A partir de 2006, cuando Barcelona ya no expulsa tanta población, deja de ganar esa población. En cambio, esa población que perdía, que ganaba de barceloneses y de gente del resto de la comarca, la perdía en beneficio de los municipios limítrofes, los de Mataró de toda la vida. Cuando se tenían que emancipar, pues iban a Argentona y a los municipios limítrofes. Y perdía bastante. Entonces, lo que ganaba por un lado, lo perdía por el otro. Y estas otras personas que se iban también al resto de la región metropolitana. ¿Vale? Ganaba por un lado y perdía por el otro. Ahora lo que está pasando a partir de 2007 es que todo se ha equilibrado mucho más. Los de Mataró, de toda la vida, ya empiezan a valorar también quedarse en Mataró. Y los barceloneses ya no están saliendo tanto como salían antes. Vale. Y entonces yo aquí justifico y acabo diciendo que vamos hacia un patrón territorial de la movilidad residencial más complejo. Más complejo en el sentido de que hay muchas más capas interviniendo. Si miramos en el año 98, 2000, 2001, miramos una persona de Mataró, ¿vale? Estas son todas las personas de Mataró, cuando salen, ¿hacia dónde van? Más del 70% de ellos o iban hacia el resto del Maresma o hacia los municipios limítrofes, ¿no? Iban a municipios, se estaban desconcentrando, igual que hacía Barcelona, pues Mataró también a su manera desconcentraba. Ahora, en el año 2014, hay algunos que se van a los municipios limítrofes, otros que se van al resto del Maresma, pero ya son menos de la mitad. Hay muchos que se van también a las comarcas centrales y hay otros que también van en aumento que se van hacia otros municipios de la región metropolitana. Ya no es un patrón muy claro de desconcentración, sino que ahora ya tenemos muchas capas jugando. Gente que recentraliza, gente que continúa suburbanizando, gente que se va a otros municipios, que va de periferia a periferia, y eso es un poco también lo que vengo a exponer. Entonces, tenemos un puzzle que ya sabemos su tamaño, que se están moviendo las piezas y que se están moviendo de muchos lugares hacia muchos lugares diferentes. Entonces, es el momento de pasar del territorio a las personas. Y, bueno, aquí había un poco un resumen. Básicamente, lo que os comentaba, muchas más capas participando de esa movilidad residencial en ese nuevo contexto en el que tenemos un puzzle ya construido y en el que va a haber ya una generación neta de hogares mucho más bajo, ¿no? Y todo esto es bastante diferente con el patrón previo, pre-crisis. Vale, pues como os digo, este es el territorio y ahora vamos a ver un poquito más las personas, ¿no? Las características de las personas que se mueven. Segunda parte, retos sociodemográficos en un nuevo contexto urbano, que espero que me hayáis creído de que realmente es un poquito nuevo. Entonces, aquí os voy a hablar de 6 puntos diferentes. Empezamos por el primero. El área exclusiva y excluyente de Barcelona se está expandiendo. Y ahora os voy a nombrar 6 retos a los que tiene que hacer frente, pues los que se tendrían que hacer frente o nuevos elementos en esta ciudad o en esta región metropolitana. Muchos de ellos también lo podéis estar pensando en términos de Mataró. Este, por ejemplo, os lo voy a explicar sobre todo para la ciudad central. Ahora vamos a datos mucho más actuales, también relacionados con el cambio de residencia, pero aquí ya tenemos una variable sociodemográfica en estos cambios de residencia. Para la ciudad de Barcelona nos han proporcionado una base de datos en las que tenemos toda la gente que se mueve o que llega a la ciudad de Barcelona con el nivel educativo de la población. Nos gustaría tener la categoría socioeconómica, en qué trabajan, el dinero que ganan. Nos gustaría tener muchísima información, pero en el padrón, cuando uno va a darse de alta, solo le preguntan una cosa, además del sexo, de la edad, de la nacionalidad, del estado civil, igual también, no me acuerdo. Pero además de todo eso, preguntan una variable sociodemográfica, que es el nivel de instrucción. Con ese nivel de instrucción, que en muchos casos, o en algunos casos, no siempre se ajusta a tener más capital económico,
pero sí que se ajusta a tener más capital cultural y social, que eso está integrado en la literatura sobre gentrificación, pues con esa variable podemos hacer una aproximación no solo a cómo se están comportando los flujos en términos territoriales, sino también un poco profundizar en las características de las personas. Muy bien, esta es la ciudad de Barcelona. Supongo que muchos la conocéis. Aquí estaría el centro, ¿vale? A veces cuando uno pone el mapa mirando hacia el norte, un poco, a veces uno se deslocaliza, ¿no? Aquí está Ciutat Vella, el Eixample, Gracia está por aquí, ¿vale? Y el mar está aquí, ¿vale? Lo vemos, nos situamos todos. Muy bien. Este mapa lo que nos viene a representar es la proporción de personas con estudios universitarios que están llegando a cada una de las zonas que aquí, no sé si lo veis desde lejos, serían como unas zonas con unos 5.000 habitantes. Hay unas 233, hay 233 en toda la ciudad de Barcelona. O sea, este mapa está configurado con 233 unidades chiquitinas. Y para cada una de ellas se calcula la proporción de personas de entre 25 y 49 años con estudios universitarios, ¿vale? Los rojos, incluso los blancos, nos estaría situando que en estas zonas centrales del Eixample, de la Vila Olímpica, un poquito de Ciutat Vella, aquí el Born, un poquito del Gótico, y sobre todo Sarrià, Las Corts, Gracia, nos está diciendo que aquí entre el 2011 y el 2013 más de un 60% de la población que llegaba a esas zonas tenían estudios universitarios. 60% es un montón. La media en la provincia de Barcelona de personas de esta edad con estudios universitarios es del 30%. O sea, realmente aquí está habiendo una selección de la población que llega muy grande. Eso es lógico, ¿no? Cuando miramos los precios y tal, uno ya, o cuando vamos a estos barrios, uno ya ve que la población está seleccionada, ¿no? Pero cuando luego representa los datos, pues dice, mira, pues aquí te proporciono evidencia empírica de las cosas que uno puede, que como geógrafos, cuando vamos por los barrios, pues un poco olemos, ¿no? Entonces, este era el panorama entre 2011 y 2013, que ya veis que también hay bastante desigualdad, mientras que No Barris es más o menos el 10-15% de la población que llega con estudios universitarios, hay otros sectores que es el 70%. Aquí también aparece la zona de Diagonal Mar, etcétera. Pero aquí ya está Maresma Forum con proporciones muy bajas, esa frontera de la Diagonal que aquí se ve muy clara, ¿no? Entonces, la hipótesis con la que trabajamos aquí también es que hay un mercado de la vivienda cada vez más selectivo. ¿Qué ha pasado con esta mancha, ¿no? La gentrificación o el desplazamiento está llegando a otros barrios. Entonces, para eso vemos también el mapa de 2014-2016. Sí que se ve que esa mancha roja explosiona, ¿no? Se expande de una forma muy clara. Y que las manchas blancas, que eran de súper exclusividad, pues ya también se están haciendo más grandes. Ya veis, está llegando a barrios en los que en este mapa todavía no se veía de una forma clara, ¿no? Esa zona rojiza se está expandiendo. Ya no solo es el corazón de Gracia o del Eixample, está expandiendo por Sants, ya es todo Poblenou. Y esto en solo en 3-4 años. Vale, un montón de zonas con más del 60%. Bueno, pues algo ha pasado en el mercado de la vivienda, se está concentrando la demanda, la oferta también está haciendo cosas raras, ¿no? Especulación y demás. Entonces, la exclusividad y, por tanto, la exclusión está de una forma muy clara en estos barrios. Un ejercicio interesante es restar la proporción de personas con estudios universitarios de este mapa con la de este, y vamos a ver aquellas zonas que más han cambiado en 3 años. Sería este mapa, un poco más difícil de ver, de leer. Estas zonas en rojo es donde ha habido un cambio social más fuerte en solo un periodo de 4 o 5 años. Aquellos barrios, yo si fuese Ada Colau o técnicos del ayuntamiento, querría ver este mapa porque este casi, digamos que ya las zonas están perdidas, ¿no? Estas zonas de Gracia ya están gentrificadas, ya están muy elitizadas. Entonces vamos a ver en qué zonas se está produciendo el cambio urbano. Y son estas zonas de aquí. ¿Qué nos aparece? Pues el sector de la Sagrera. No sé si lo habéis conocido. El sector del Guinardó. Estas zonas verdes de aquí ya estaban tan elitizadas que es muy difícil que se eliticen más. Cuando ya te llega el 75% de la población con estudios universitarios, pues ya es muy difícil crecer más. En cambio, aquí a lo mejor llegaban el 30% y ahora están llegando el 50% con estudios universitarios. Luego, por este sector también, Poblasec, Sant Antoni, ¿no? Aquí, pues bueno, a uno le gusta así entretenerse. Luego está llegando hacia, bueno, este eje desde Marina a la derecha, el Fortpien, Poblenou, que va subiendo hacia el Clot, el Camp de l'Arpa del Clot, vale, toda esta zona. No sé dónde vivís, pero los que vivís en Barcelona probablemente viváis en estas zonas que están saliendo. En la Burdeta, pues aquí está, ¿eh? Con colores ya igual notando, ¿no?
Bueno, y algunos sectores que yo considero interesantes y que es un poco, me anticipo a lo que vendrá después, como la Pau o la Verneda, que eran barrios tradicionales de población obrera, en los que se está produciendo pues un poco de cambio social, ¿no? ¿Hacia dónde van esos sectores? En cambio, en otros barrios, Buen Pastor, Trinitat Vella, ahí la cosa no está cambiando todavía. Entonces, eso es un primer reto, ¿no? ¿Qué hacemos con esta mancha? ¿Dejamos que se expanda? ¿Controlamos? ¿No controlamos? ¿Dejamos el mercado que actúe por aquí? ¿La población se va a acabar yendo de la ciudad? Esa es otra respuesta que vamos a tener luego. Un poco para que veáis también cómo se puede jugar con estos mapas y que también anticipa en el segundo punto, es que veáis que el patrón de asentamiento en la ciudad de la población con estudios primarios y de nacionalidad española es muy diferente a la de población con estudios universitarios también de nacionalidad española. Estos eligen las zonas centrales que hemos visto. Estos, pues al final, pues se localizan más en sectores periféricos. El Carmelo, se ve perfectamente, las Marinas, un poco en Poplasec, y luego por aquí por Nou Barris también, ¿no? Y en el sector de Bon Pastor, y llegando un poquito hacia la Verneda, y en esa ribera del Besós, ¿no? En cambio, la de nacionalidad extranjera con educación primaria, aquí predomina mucho como la población pakistaní que se asienta en el Raval, sobre todo en el Raval Sur. En cambio, algo muy interesante que vamos a ver luego es la diferencia entre los universitarios, los talentosos de nacionalidad española y los de nacionalidad extranjera. Pero luego no me voy a anticipar porque es lo que viene ahora aquí, ¿no? El tema de la clase creativa y la atracción de talento, que es otro tema muy interesante de analizar y que también está haciendo que las ciudades de todo el mundo estén cambiando de una forma bastante rápida. Hasta ahora no os había hablado de teoría, por si a alguien le interesa el tema, aquí os proporciono un poquito de teoría. Quien un poco fue el que propuso el tema de la creative class, de la clase creativa, fue Richard Florida, ¿no? Que es una persona que en estos años, a principios de los 2000, le decía a las ciudades del mundo, si vosotros queréis tener éxito, ¿no? Le decía a los alcaldes, si queréis tener éxito, haced todo lo posible para generar dinámicas económicas que sean capaces de atraer a esa clase creativa. Vuestro éxito como ciudad está íntimamente relacionado con la capacidad que tengáis de atraer a la clase creativa, que atraigáis a Twitter, a Google, a Uber, a todas estas empresas, ¿no? Vamos a ver lo que dice... aquí no os lo he puesto. Pero este señor luego saldrá en la presentación. En el año 2017, o sea, este año, ha sacado otro libro en el que están poniendo en duda que las ciudades que hayan atraído esa clase creativa hayan tenido tanto éxito como él había pronosticado, ¿no? Porque esas ciudades creativas lo que están convirtiendo es en ciudades muy polarizadas y muy desiguales, ¿no? Estamos teniendo sueldos que compiten en diferente escala entre los que llegan a trabajar en estos sectores y los que trabajan en los sectores más tradicionales. Bueno, hay mucha bibliografía sobre esa clase creativa, dónde va a vivir, qué es lo que los barrios que buscan, cómo se asocia con la gentrificación, y por eso he puesto aquí un poco de notas bibliográficas. Y por aquí una pregunta también muy interesante, ¿no? Este tema de la atracción de la clase creativa, de la clase muy talentosa, de la clase con muchos estudios, digamos que tiene cierta tradición en el norte de Europa y en el oeste de Europa, ¿no? Ciudades como Ámsterdam, Londres, París, siempre han atraído mucha población con mucha cualificación, ¿no? Y aquí en el sur, pues el tema del clima, el tema de desarrollo de ciertas actividades, como que se está poniendo más recientemente de moda. Entonces, las consecuencias, digamos que son procesos que han estado muy estudiados en el norte o bastante estudiados, pero las consecuencias entre esta llegada de población más cualificada puede ser diferente entre el norte y en el sur, porque aquí, digamos que ahora estamos con la contradicción de sueldos de escalas muy diferentes. Una persona que viene a trabajar a Barcelona y que viene solo con su portátil y sigue trabajando, su puesto de trabajo continúa pues en Londres o en Ámsterdam, pues a lo mejor gana 3.000 o 4.000 euros o 5.000 euros al mes. Y al final, el desequilibrio, el contraste con la población local que no llega a esos sueldos, pues es más grande ese gap entre ingresos de sueldos globales con los sueldos locales. Y eso al final, pues a lo mejor también se traduce en el mercado de la vivienda, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Pues ese sería uno de los grandes retos, ¿no? Aquí, en esto que os estoy diciendo del holandés que viene aquí a trabajar a Barcelona, pues a lo mejor también viene a una empresa que está aquí
o a lo mejor se deja, sigue trabajando en la empresa de allí, o a lo mejor es uno de estos digital nomads que ahora se han puesto de moda, que van 2 o 3 años a cada ciudad y luego se desplazan a otro lugar, ¿no? O a lo mejor viene aquí a jubilarse, o a lo mejor se compra una segunda residencia. Digamos que ahora mismo, en este mundo global, tenemos mucha más heterogeneidad de situaciones laborales. Ya no es como en el pasado, como hace 15, 20 años, en el que el lugar de trabajo y de vivienda estaban íntimamente asociados. Ahora no tiene por qué ser ese el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos esto un poco de la llegada de población talentosa a la ciudad de Barcelona. Ya veis que la escala temporal es muy pequeña, del 2011 al 2016. En la línea roja, con puntitos, está la población extranjera con estudios primarios, con estudios básicos. Y en la línea verde es la población extranjera con estudios universitarios. En el 2011 era mayor la de estudios básicos que la de universitarios. Ya veis que en el 2012 hay un punto de inflexión y a partir de ese momento, ahora mismo, es casi el doble la población que llega cada año, no la que vive en la ciudad, sino la que llega cada año a la ciudad de Barcelona con estudios universitarios de nacionalidad extranjera que la que tiene estudios básicos, ¿no? Algo ha cambiado muy poco tiempo. Realmente Barcelona está importando mucha población de nacionalidad extranjera a sus estudios. Lo mismo sucede con la población de nacionalidad española. Barcelona se ha convertido en un lugar que atrae mucha población muy formada del resto del Estado. En el año 2011 era casi las dos líneas eran equiparables. Ahora fijaos que la brecha se ha ampliado de una forma muy clara. Extranjeros cualificados, españoles también más cualificados. Los de educación media, pues más o menos igual. Pero para que os fijéis un poco la magnitud de las diferencias. La proporción de personas que llegan a Barcelona con estudios universitarios en el 2001 era un 25%, en el 2011 un 37% y en el 2016 ya superaba la mitad, ¿vale? Aquí tenemos todas las edades de más de 25 años. La mitad de la población que llegaba a la ciudad de Barcelona tenía estudios universitarios. Aquí también contamos la población extranjera de poca educación que tradicionalmente también llega a la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero cada vez es como más excluyente, ¿no? Aquí está la pirámide de cómo es el flujo de la población que ha llegado a la ciudad de Barcelona. Ya veis que sobre todo población adulta joven, entre 25 y 39 años. Y ya veis que para el caso de las mujeres de 25 y 29 años, que son las más educadas, más del 60% de las personas que han llegado entre el 2011 y 2016, más del 60% tiene estudios universitarios. Si solo mirásemos el 2016, creo que se acercaba al 70%. Sí, sí, sí. En general, sobre todo en estas edades, se ve claro, ¿no? Aquí son unas 9.000 anuales de media y poquito más, ¿eh? Pero sobre todo están más formadas ellas que ellos, un poco más también, ¿vale? Y aquí la diferencia entre el periodo de 2011-2013, estos serían los chicos, y cómo la línea continua azul es la proporción de chicos con estudios universitarios por edad, ¿no? Sería esta barra más oscura en relación a las otras dos, y como también en los tres últimos años eso ha aumentado. Nos habla un poco de la exclusividad que significa vivir en la ciudad de Barcelona. También está aumentando cada vez más la formación de la población que llega. Y un poco lo que os comentaba, diferentes patrones territoriales. Los extranjeros, los españoles, pues lo típico, ¿no? Pues un poco Sagrada Familia, Fortpienc, Gracia, sobre todo Sants. Y, en cambio, los extranjeros también, esa zona de la Sagrada Familia, pero la población formada de nacionalidad extranjera, ¿cómo va? A la Barceloneta, ¿cómo va al Gótico, cómo va al Born, ¿no? Quizá esto sea el lugar de llegada para luego expandirse más por la ciudad, ¿no? Pero está claro que los asentamientos cuando llegan a la ciudad son muy diferentes los unos con los otros. Probablemente estos lugares estén más en su imaginario urbano, ¿no? El residencial, cuando llegan a Barcelona, alguien que llegue pues de Colombia, pues diga, pues me voy a vivir en el centro, que es lo que siempre he tenido en la cabeza, ¿no? En cambio, los españoles pues pueden huir de esos entornos más turísticos, más densos. Esta es un poco la diferencia entre los dos mapas. Las zonas rojas es donde llega más población de nacionalidad extranjera en comparación con la población española más formada, ¿eh? Todo esto es con esa creative class. Muy bien, vamos al tercero. Uy. Existe evidencia de una progresiva polarización sociodemográfica, ¿vale? Es la pregunta, ¿no? ¿Hacia unas ciudades más polarizadas? Pues bueno, tenemos evidencia empírica de una progresiva polarización sociodemográfica, ¿no?
Aquí un poco de background, la creciente brecha entre la población de rentas más altas y más bajas, ¿no? Es una sociedad, siempre nos han contado la obra de Piketty, que los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Tenemos una traducción de eso en el territorio, los territorios más ricos van hacia ser cada vez más ricos y los territorios más pobres hacia más pobres. Si lo miramos en el entorno metropolitano, parece ser que tenemos evidencia de que sí, ¿no? Entonces, aquí es clave el papel de la movilidad residencial. Si los más vulnerables de las zonas más vulnerables permanecen y los menos vulnerables de esas zonas, las personas que han estudiado más de esas zonas, se van, pues entonces ese territorio tiene se está perpetuando la pobreza, ¿no? Y al contrario, en los barrios más ricos. Aquí un poquito de bibliografía y la frase que os comentaba antes, ¿no? Las zonas, lo que dice Florida en el año 2017, 15 años después de ese libro de la Creative Class, las zonas con mucho talento, con negocios y actividad económica y tal, están también incrustando muchísima división social en esas ciudades, ¿no? Y en esas sociedades. Bueno, esta evidencia de que las ciudades son más polarizadas, pues hay diferentes autores que lo están midiendo en otras ciudades. Este es el mapa que os había enseñado antes. Aquí hay 73 barrios de Barcelona. Hay algunos que, en los que llega casi el 70% de la población con estudios universitarios. Y ya veis que en Barcelona hay barrios de todos, de momento. Tenemos algunos, muchos, entre el 10 y el 20%. Si tuviésemos una ciudad justa en la que tu clase social no te define tu destino residencial, tendríamos una línea así, en la que todos los barrios tendrían la misma población con estudios universitarios, con estudios secundarios y con estudios primarios. En cambio, tenemos una pendiente bastante grande, ¿no? Esto nos habla de una desigualdad tremenda entre barrios todavía en la ciudad de Barcelona. Por mucho que se está expandiendo la área de exclusividad, todavía la desigualdad es muy grande. A lo mejor lo que pasa, si se sigue expandiendo esa área central de exclusividad, es que en Barcelona sean todos así, o más bien así, y a lo mejor si lo miramos a escala metropolitana, pues Barcelona estará todos así, y a escala metropolitana es cuando baja. Tendríamos San Cugat y demás, pero tendríamos muchos municipios en los que llega población de estratos socioeconómicos más bajos. Esto es un poco cómo ha cambiado entre el 2011 y 2013, que es esta línea de abajo, y la del 2014-2016. Digamos que va subiendo. Va subiendo, todavía existen barrios por aquí, pero estos barrios de la cola también va subiendo la proporción de población con estudios universitarios que llegan, ¿no? Poco para ver quiénes están en la arriba del todo, pues la Vila Olímpica del Poblenou, Pedralbes, Sarrià, y en la cola pues tendríamos Roquetas, Trinitat Vella y Ciutat Vella, ¿no? En el ámbito de Nou Barris y Trinitat Vella, que están en el distrito de San Andreu. Entonces aquí hay unos gráficos un poco que requieren un poquito de esfuerzo para entenderlo. Cuando una persona de los barrios, aquí he distribuido la población, no tanto del barrio de origen, sino del tipo de barrio de origen. Los he clasificado en 5 tipos de barrio. Barrios del quintil más bajo, esto lo he hecho con la renta familiar disponible, del quintil más bajo, del bajo medio, del medio, medio alto y alto, aquí estarían los ricos y aquí estarían los pobres. Estas son las probabilidades de llegar a los barrios más pobres, ¿vale? Según este indicador de la renta familiar disponible. Cuando una persona de esos barrios más pobres, que es esta línea roja, empieza un cambio de residencia, si solo tienes estudios obligatorios, tienes un 70% de probabilidades de quedarte en el barrio. Y si tienes universitario, un 40%. Eso quiere decir que el universitario tiene un 60% de mejorar de barrio y el de estudios obligatorios solo un 30%. Las probabilidades de marcharse a un barrio mejor para el universitario son el doble que las de la población con estudios obligatorios. Al final, si se van los mejor preparados, pues estás polarizando cada vez más, ¿no? Estás haciendo que el motor te haga que las desigualdades previas estén cada vez convirtiéndose en mayores, ¿no? Y esa línea, ese gradiente educativo, se ve para todos los barrios de origen. Las probabilidades de una persona con estudios obligatorios de los barrios más altos de Barcelona, de los barrios más ricos, es muy baja, pero pese a todo es más alta la de los menos educados que la de los universitarios, que es apenas el 2 o 3% de la población. No, de cada 100 personas que se mueven de Pedralbes, pues solo 2 de cada 100 se mueven hacia un barrio de los del primer quintil, ¿no? A lo mejor si te has echado
novieto, una novieta de Nou Barris, pues al final acabas allí por lo que sea, ¿no? Pero son pocos casos. Y lo mismo sucede en los barrios más altos. La probabilidad de quedarse de los universitarios es mucho más alta que la que tienen estudios primarios, y en cambio para alguien de los barrios más pobres, pues del Verdún, pues las probabilidades de llegar a un barrio de clase muy alta pues son menores al 10%, incluso si tienes estudios universitarios. Ya veis que si vienes de barrios más buenos, pues tu probabilidad sube, ¿no? Entonces no solo es tu nivel económico, sino también el apoyo familiar que puedas tener, ¿no? Aquí hay un poco para hablaros de las diferentes dinámicas que se están dando en los barrios, en el barrio gótico, donde se juegan las ligas. Esta no la vamos a pasar, para llegar a la cuarta pregunta. ¿Se está expulsando a la población de la ciudad? Si miráis los periódicos, es una de las grandes preguntas que salen siempre, ¿no? ¿Se está expulsando a la población de Barcelona? ¿A quién de la ciudad? Porque normalmente cuando uno mira el diario siempre ve el de Sant Antoni, que se tiene que ir a vivir a, pues igual, a Nou Barris o a la Verneda, ¿no? Dice, ah, me han subido, me voy allí. Pero pocas veces se pone el acento en la persona que es de la Verneda y que a lo mejor está viviendo el efecto de que venga uno de Sant Antoni y que esté subiendo los alquileres, ¿no? Entonces, una pregunta importante es, ¿quién se está marchando? Si alguien se está marchando de Barcelona, ¿quién son? ¿Los de clase media o los de clase más baja, ¿no? De los que pocas veces se habla. Aquí es un poco la proporción de personas que cuando empiezan un movimiento residencial en Barcelona se quedan en la ciudad, desde el año 2000 hasta el año 2016. Sí que es verdad que en los años 2000, del 2010 al 2015, al 2014, había una gran cantidad de movimientos, el 75%, que se quedaban en la ciudad. Eso ha bajado en los dos últimos años. Entonces sí que parece que ahora se está expulsando más que en los cuatro últimos años. A veces nos olvidamos que en aquella época del baby boom, que hablábamos al principio de la presentación, la proporción de barceloneses que se quedaban cuando empezaban un cambio de... Bueno, cuando digo baby boom me refiero a la emancipación del baby boom, ¿eh? No al nacimiento del baby boom. Allí había un 65% de los barceloneses que se quedaban y un 35% que tenían que marchar, ¿no? Entonces, aquellos niveles de permanencia eran muy bajos, ha ido subiendo la permanencia y ahora llevamos dos años que ha bajado. Pero claro, está habiendo más personas que están saliendo de la ciudad de Barcelona. Pero la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Son los de clase, de los barrios buenos o de los barrios más vulnerables, ¿no? Y aquí he hecho unos cálculos para ver el aumento de la probabilidad de marchar de Barcelona entre 2015-2016 y 2011-2012. Y donde más ha aumentado la probabilidad de marchar de Barcelona entre los dos periodos es en los barrios con la renta familiar más baja. Además, se ve clarísimamente. Cuanto tu barrio de origen es más pobre, las probabilidades de marchar han cambiado mucho más. Ahora están mucho más expuestos a marchar lo de los barrios más pobres que los de los barrios más ricos. Ya veis aquí cómo esa diagonal se ve de una forma muy clara. Entonces, vamos a dejar de hablar de los demás, que si no, no vamos a llegar. Un quinto punto muy importante y que creo que también puede ayudaros para pensar en Mataró es el de la renovación sociodemográfica del extrarradio, ¿vale? Hemos hablado ahí un poco los fenómenos de gentrificación, ya los veis claros, llegada de población de rentas más altas que pueden expulsar a los de renta más baja, pero luego hay una renovación sociodemográfica que pasa por circunstancias naturales, ¿no? Los cambios sociales que vienen a Barcelona, ¿no? De los que están llegando a Barcelona, el cambio social del futuro, no solo se enmarca en procesos relacionados con la sustitución de la población, que sería esa gentrificación de la que tanto hablamos, sino que también estarán vinculados a la renovación de la población por efectos de la mortalidad, ¿vale? La misma idea que os comentaba al principio, hogares que están desapareciendo por la cúspide. Como conocéis un poquito las ciudades españolas, sabéis que en los años 40, sobre todo 50 y 60, se hicieron muchos polígonos de vivienda en los cuales llegaba a esos polígonos mucha población de otros lugares de España. Pasó en Madrid, pasó en Barcelona, pasó en menor medida pues en Valencia, en Bilbao. Entonces, llegó esa población. España es un contexto de baja movilidad. Entonces, esa población que llegó con 20, 25 años, tuvieron sus hijos, etcétera, etcétera, como tenemos poca movilidad residencial, muchos de ellos han permanecido en esos mismos lugares y están llegando ahora a la cúspide de la pirámide a la vez. Digamos que son barrios en los que, de repente, va a aflorar oferta de vivienda y, por tanto, por causas naturales, va a cambiar, porque ya no tenemos población
mayor para poner en estos barrios con pocos estudios. Ahora tenemos población joven con más estudios. Entonces van a ser zonas en las que va a cambiar la población, de forma natural, como si dijésemos. Entonces, ¿dónde están estas zonas en la ciudad de Barcelona? Pues ya no están en el centro. Hace 20 años, sí, las zonas más envejecidas de, ¿no?, los que tenemos un poco más de edad, cuando íbamos a Ciutat Vella veíamos que había mucha gente mayor, incluso en Gracia, hace 15, 20 años. Ahora ya no vemos gente mayor, ¿no? ¿Ahora dónde vemos la gente mayor? Pues en toda esa extrarradio barcelonés. Este es el municipio, pues en la Verneda La Pau, en muchos sectores de Nou Barris, Canyelles, Montbau, en Horta Guinardó, la Guinagüeta, la Prospe. Y en este sector ya no es población de clase obrera que llegó a la migración, pero bueno, algunas zonas limítrofes con Hospitalet también podrían ser de esas características. En Hospitalet pues tendríamos Belviche también como paradigma claro de polígono de vivienda construido en los años 60 y que en algún momento va a llegar a ese momento en el que se van a vaciar las viviendas, ¿no?, por defunción. ¿Qué va a pasar en esos barrios? Esa es una gran pregunta que a los geógrafos nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahora solo podemos lanzar hipótesis. Es difícil comparar con otros ámbitos europeos porque en Europa en general la gente, como se mueve mucho más de vivienda a lo largo de su vida, es muy difícil encontrar ejemplos de polígonos de vivienda en el que 50 años después tengas a la misma gente. Entonces, el caso mediterráneo es bastante singular y aquí solo podemos lanzar hipótesis. La mía es que va a haber una probable diversidad de procesos en función de las características de la vivienda, del entorno, de la accesibilidad, de la composición social, del estigma que hayan tenido aquellas zonas. Un ejemplo muy claro es el de Belviche. En 50 años ha ganado una centralidad, está al lado del aeropuerto, está al lado de Gran Vía 2, de la Fira de Barcelona. En cambio, si pensáis en Belviche, en comparación con Ciutat Meridiana, que tiene cuestas, que siguen pasando las autopistas alrededor, son dos casos muy diferentes. Las viviendas no son tan diferentes en tamaño, porque son 75 metros cuadrados en Ciutat Meridiana, un poquito más grandes en Belviche, pero en cambio su centralidad, su accesibilidad han cambiado mucho. Entonces va a ser muy interesante poner el acento en investigar qué va a estar pasando en esas zonas. Y os he preparado un mapa de Mataró, por si alguien quiere dedicarse a mirar qué puede pasar allí. Y esta es la proporción de personas de más de 65 años que vive en cada una de las secciones censales de Mataró. Y aquí me sale un sector, yo no conozco Mataró apenas, sé que el centro está por aquí, que hay una zona un poco más degradada del centro, que probablemente es esta que tiene población un poco más joven, ¿no?, más al sur del centro, un poco hacia el norte cuando caminas hacia arriba. Este debe ser el centro más tradicional en el que no ha habido nunca una expulsión clara. Pero me sale mucho esta zona de Peramás, creo que se llama, es un sector chiquitín, lo busco en Wikipedia, y parece ser que hay mucha vivienda de los años 50-60, con la misma idea que os comentaba para la ciudad de Barcelona. Este es el Eixample, y bueno, pues hay que parar atención aquí, a lo mejor se producen procesos de sustitución, de renovación de la población, y habría que ver, a lo mejor son zonas muy atractivas en las que puede haber ese cambio de social en la ciudad. Sexto y último reto sociodemográfico, con este acabo. Los efectos de la actividad turística en el cambio sociodemográfico de los barrios bajo mayor presión turística. ¿Qué está pasando en la ciudad de Barcelona? Y como la ciudad de Barcelona, en muchos lugares o en muchas ciudades europeas, Ámsterdam, Venecia, ¿no?, París, la actividad turística en el año 2017 ya no es como era en el año 2000. Ahora podemos ir online y en Airbnb buscar una vivienda, porque igual es un poco más barata que el hotel, nos podemos hacer el desayuno, nos podemos cocinar, podemos caber más. Puede haber una sustitución de usos. ¿Qué hacemos? ¿Regulamos? ¿No regulamos? ¿No? Yo os hablo un poco aquí de la presión turística, ¿no? Aquí tenemos, esto es la Vía Layetana, tenemos un hotel relativamente nuevo, otro hotel más tradicional aquí. ¿Cómo queda esta casita aquí en medio? ¿No? Eso es, para mí es una imagen clara de presión, ¿no? Tienen los dos mastodontes presionando una pequeña vivienda ahí en medio, ¿no? Los alquileres suben, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema de Airbnb, ¿no? Aquí, esto es Plaza Sant Jaume, uno dice, ¿dónde vive gente aquí? Mi madre siempre, cuando me ha tocado irme al extranjero alguna vez, me dice, hijo, yo voy a regarte las plantas porque así, si alguien quiere robar, si ve que hay plantas, sabe que vive gente y no van a robar, ¿no? O si los ocupas quieren entrar en tu casa, mi madre está muy preocupada con la ocupación, me dice, yo te riego las plantas y así nadie te va a ocupar la casa, ¿no? Entonces, si miramos aquí si hay plantas, pues vemos que aquí sí, probablemente haya alguien viviendo o alguna madre que viene a regar las plantas. Vemos aquí una estelada, pero pocas más señales de vida, ¿no? Yo creo que esta señorita de aquí probablemente es una turista.
Porque normalmente cuando uno se pasea por Ciutat Vella, cuando ve que alguien aprovecha el balconcito de un metro cuadrado, es que es turista, ¿no? Y si ponen sillas, es que es un alquiler turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya probablemente lo hagáis, como geógrafos, os dais vueltas, miráis para los edificios y veis que mucha vivienda, ya sea legal o ilegal, está pues en este tipo de plataformas, ¿no? Digamos que ahora hay un poco de más persecución hacia este tipo de actividades porque está poniendo en jaque la vida vecinal y la composición social de esos barrios, ¿no? Ya veis, aquí no me voy a detener, pero esto es para hablaros de una investigación que hice con Agustín Cócola, que trabaja en temas de turismo también, para ver si existía, si podíamos proporcionar una evidencia empírica de que aquellos barrios más turísticos, en este caso escogimos el gótico, había también una transformación de la población diferente a la de la gentrificación clásica, ¿no? Entonces escogimos el barrio gótico solo. Entonces eso es un poco presión sobre el mercado inmobiliario, pero hay otro tipo de tensiones, ¿no? Que sería pues relacionadas con la movilidad dentro del barrio, con el tipo de servicios que tienes en el barrio, ¿no? Cuando llegas y a un supermercado y tienes que hacer la compra, ¿no? Porque no tienes otro tipo de supermercados y ves que solo anuncian fresh drinks and ice cream, pues igual pues comprarte tu ensalada, tus productos frescos, pues como mucho bebida fresca, pero a lo mejor pues tu fruta y demás pues en este tipo de supermercados no la vas a encontrar, ¿no? Luego aquí el tema de la gentrificación, cómo se junta con la gentrificación turística. Ya veis por aquí las Segways, ¿no? Que también tema de movilidad. Y por aquí, esto es en la Plaza de la Merced, delante de la Iglesia de la Merced, hay un edificio que es de Núñez y Navarro. Entonces tiene una frase bastante interesante que dice: juntos construimos tu ciudad, ¿no? Entonces, no sé si esta ciudad que está construyendo Núñez y Navarro con nosotros es realmente nuestra ciudad, ¿no? Aquí, pues, igual, creo que todavía no ha empezado, pues probablemente haya vivienda de lujo porque ya no se puede hacer turística, entonces no sé si es realmente la ciudad de los vecinos de ese entorno, ¿no? Entonces, todo esto ha generado protestas en la calle. Empezaron en el 2015, si no me equivoco, o 2014, con la explosión en la Barceloneta. Hay algunos lemas por aquí que son muy demográficos, ¿no? Un turista más, un piso turístico más, un vecino menos. Nosotros los demógrafos no hemos pasado más que un vecino menos, es una familia menos, ¿no? Porque aquí, en el momento que llega un piso turístico, vacía, hay un cambio de uso y ya no puede vivir esa familia, ¿no? Los vecinos, una especie en extinción. Nada que sea nuevo para vosotros si lleváis un tiempecito en la ciudad, ¿no? Ningún vecino más fuera del barrio, ¿no? El tema del desplazamiento. Y es algo que no pasa solo en la ciudad de Barcelona. En Venecia hay un cartelito, o había un cartel que te explicaba cómo había ido la evolución de la población en los últimos 40-50 años. Esto es en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Orleans, ¿no? Un anti-Airbnb. Digamos, esto ya empieza a salir un poco más en los medios, ¿no? Pero básicamente nuestro objetivo era evidenciar que hay unas protestas y vamos a ver si esas protestas nos hablan de algo que empíricamente nosotros podemos demostrar. Y un poquito de bibliografía para cuando consultéis, si os gusta el tema. Y nosotros esta investigación creemos que es bastante novedosa, o tenemos un poco la visión de que es bastante novedosa dentro de la literatura mundial, porque muchos antropólogos o sociólogos urbanos pues les gusta hablar de que sí, de que está habiendo cambio en los barrios, pero ninguno de ellos proporciona evidencia empírica, ¿no? No, nadie te está diciendo, ah, pues mira, aquí los datos lo tienen otro tipo de hacer ciencia, ¿no? más discursiva, más crítica, y nosotros queríamos proporcionar evidencia empírica a esos procesos de los que todo el mundo hablaba, ¿no? Y ese tipo de aproximaciones todavía no ha habido nadie que la haya hecho, ¿no? Nosotros, como personas que investigamos en una ciudad como Barcelona, pues también es normal que nos interesemos sobre esos temas. Y tampoco os voy a enseñar la evidencia empírica, porque solo os voy a enseñar los resultados, pero básicamente analizábamos todos en dos grandes líneas. Una, si la actividad turística y el Airbnb generaba un decrecimiento en el número de población y de hogares, que efectivamente lo encontramos, y otro es si generaba cambios en la composición sociodemográfica de la población, ¿no? Entonces, esta, que es la última diapositiva, venía a comparar aspectos de la gentrificación, que probablemente ya hayáis hecho durante el máster o en vuestras carreras anteriores,
y algo que es más propio de la tourism gentrification, o este tema, este concepto que me inventé, que no creo, no sé si va a tener mucho recorrido, que al final creo que me voy a centrar más en tourism gentrification, que era touristrification, juntando la gentrification con la touristification, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Descenso de la población. En la gentrificación clásica no tiene por qué haber un descenso de la población, porque hay gentrificación clásica de familias jóvenes, muy, muy educadas y tal, que tienen hijos, y por tanto la población crece. En el caso de la tourism gentrification, la gentrificación turística, sí, hemos evidenciado que hay un descenso de la población. En el caso del... bueno, luego acabaré. Un descenso en el número de hogares, pues también. En la tourism gentrification, sí, en la gentrificación clásica, no. Una elevadísima presencia de población temporal, ¿no?, que llega a la ciudad y que está poco tiempo. En la gentrificación turística, sí, en la gentrificación clásica, no. Una internacionalización extrema, muchísima población de nacionalidad de países altos, en la gentrificación turística, sí, en la gentrificación clásica, no necesariamente. Un bajísimo número de adultos locales. La proporción de adultos de la provincia de Barcelona, de adultos jóvenes, en la franja 25-39, nacidos en la provincia de Barcelona en el gótico, es del 15%. El 80, hay más europeos que nacidos en la provincia de Barcelona. Ese es un rasgo que vemos en la gentrificación turística y que en la gentrificación normal no. Si vamos a Gracia, a Poblenou, vemos también muchos gentrificadores locales, ¿no? Un número bajísimo de niños en el barrio. En el gótico, la relación es de 7 adultos por cada niño. En Gracia, por ejemplo, es de 4 a 1, ¿no? Y la media de Barcelona creo que es algo por debajo de 4 a 1. También unas diferencias muy grandes. Una migración, un saldo migratorio de la población mayor negativo, que es algo que tampoco se tiene por qué ver en la gentrificación turística. Muchos adultos, eso sí que vemos en la gentrificación turística y también lo vemos en la gentrificación clásica de adultos jóvenes, ¿no?, de esa creative class. Y la migración selectiva hacia, ¿no?, que beneficia a los que están con un nivel de instrucción muy elevado. Eso lo vemos en la gentrificación clásica y lo vemos en la gentrificación turística. Lo hemos visto en todos los casos para el gótico, pero eso no quiere decir que sea una teoría universal. Ahora tenemos un estudiante de doctorado en el CET que está haciéndolo para Joan Sales, que lo está haciendo para toda la ciudad de Barcelona. Entonces, a partir de ese momento podremos empezar a construir teoría social. Esto digamos que es como una primera exploración. Y entonces, pues ahí lo dejo. Con esos 6 he acabado ahí.